Agradecerles de corazón que estén aquí arropándonos y acompañándonos. Sobre todo a tantas personas que están de pie, que están incómodas y hay otros que están acomodados. De verdad, muy agradecidos de que estén dándonos tantas muestras de cariño. Agradecer a los compañeros del Partido Popular, a los compañeros de la Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana y por supuesto también a los compañeros de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía que también están por ahí y a todos ustedes por estar en este acto. El próximo 26 de mayo tenemos unas elecciones muy importantes y en esas elecciones nos jugamos el tener un buen gobierno o un mal gobierno. El próximo 26 de mayo nos jugamos el volver a los pactos en nuestro municipio, a los pactos entre tantos partidos que quieren quitarnos de en medio y quieren quitar la mayoría absoluta que se ha consolidado en estos años en San Bartolomé de Tirajana. El próximo 26 de mayo quieren volver al retroceso si votamos a todas esas minorías y no apostamos por una candidatura ganadora como es la de PPAV para conseguir el objetivo. Y el objetivo es gobernar San Bartolomé de Tirajana por mayoría absoluta desde el día 27 de mayo. Nuestra candidatura tiene claro que somos el motor económico de la isla de Gran Canaria. Y por eso, tenemos esa proyección de futuro con todos y cada uno de nuestros candidatos que quieren asumir esa responsabilidad. Son personas todas preparadas, personas que aman y quieren a su municipio. Esta lista que vamos a presentar no es una lista cualquiera. Es una lista de la que forman parte mujeres y hombres con vocación de servicio. Mujeres y hombres que quieren entregarse a trabajar por San Bartolomé de Tirajana. En la lista en la que tengo el honor de encabezar desde el primero hasta el último, tienen claro que somos y hemos sido un referente de gestión para toda la isla de Gran Canaria. Y por eso esa proyección se ha exteriorizado y va a ir al cabildo nuestro compañero Marco Aurelio Pérez Sánchez, que va a ser el máximo presidente de cabildo de Gran Canaria. Miren, sin más preámbulos, a mí me gustaría pues dar a conocer a todos esos compañeros con los que queremos construir una ciudad cada día mejor, una ciudad que sea más amable, más integradora, aunque ya por supuesto lo somos. Un equipo de hombres y mujeres que me van a acompañar en esa tarea tan apasionante que es gobernar y tomar las riendas de este municipio y llevarlo a buen fin como se ha ido llevando estos 8 años en los que hemos estado gestionando el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por mayoría absoluta. Pero antes, me gustaría por supuesto, antes de dar a conocer a algunos compañeros, tener unas palabras para los compañeros que nos han acompañado en esta gestión de gobierno. Compañeros que se han entregado también, que se han dejado la piel y que han tenido pues, su trabajo realizado y esa gestión está ahí invisible. Y hablo, por supuesto, de la compañera Carmen Pérez Pérez, Amanda Carlos, Salva Ramiro, Roberto Martínez y Pablo González. Ahora voy a presentarle a estos vecinos y vecinas que tienen un altísimo sentido de la responsabilidad, a todo este maravilloso equipo humano que es representativo del sentir mayoritario de nuestro pueblo y que tienen dos valores en común, el compromiso y la responsabilidad. Y todos ellos se van a entregar en cuerpo y alma en esa vocación de servicio. Jonathan González Herrera. Jonathan, te toca con el pelo. Jonathan es vecino del Partido de Moral. Desde muy joven ha vivido la política. Y está encantado de estar en este proyecto.
Buenas noches, vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, voy a contar, en estos años he estado acompañando a este partido, la Agrupación de Vecinos, Partido Popular, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En estas elecciones me presento con una responsabilidad, llevando a mi pueblo. Quiero también dar las gracias al alcalde y a Elena Álamo por darme esta oportunidad de presentarme y llevar con ellos un proyecto a este ayuntamiento. Muchas gracias. APAV es una candidatura de personas comprometidas con nuestros vecinos y muy cercanos. Y por ello, esta noche les pido el voto para esta candidatura que va encabezada por doña Elena Álamo como alcaldesa y para el Cabildo de Ciudad de Gran Canaria, a don Marco Pedro. Para ello, pido el voto para ello. Muchas gracias. Paquito Alonso Monzón, vecino de San Fernando. Gracias. Agustín Sánchez, presidente.